Yes. Gente, sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Haxeando en el spot VG19 Ultra Series. Comenzamos rápidamente contra Space, bueno, debe ser un clan, David, que viene con Incineroar, Landorus, Terrian, Rayquaza, Coco, Groudon y Ferroturn. K-Doll Intimidate con Groudon, bueno, en internet ya creo que he visto este team. Y nosotros continuamos con el team del Babylon Mewtwo King, Lele, Incineroar, Ditto y Kyogre Primal. Esta vez venimos con el Babylon Ocean. Así que, bueno, vamos a ver. Ok. Coco puede quedarse con el campo, así que puede empezar Coco Incineroar. Yo podría comenzar Incineroar. Sí, porque tiene varios físicos. Incineroar Mewtwo. No tiene Tailwind a menos que sea el Rayquaza. Y creo que lo puedo terminar con Lele y Kyogre. Debo tener cuidado con ese Ferroturn. Babylon no hace mucho. No tiene Tailwind él. Repito que puede ser el Rayquaza, pero pensaré que no hay. Ditto haría algo, sí. Pero creo que es algo circunstancial en esta partida. Así que bueno, vamos a ver qué tal la selección. Que voy Mewtwo Incineroar. Y él va con Incineroar y Ferroturn. Que mi Incineroar debe ser más rápido. Primero Mewtwo. Ok, es el de él. Ok, bueno, su debe fue cutear al mío. Bueno, tiene la opción. Yo voy a hacer un U-turn a ver. Que puedo hacer tanto el Z como el. Bueno, por eso no le hice U-turn a Ferroturn, porque quiero ver. Ok, Spitai. Me parece que su Intimidate se activó primero. Bueno. Prefiero tirar a Lele, ya que. Ok. Bueno, si tiene, debe tener el campo atrás, no quiero tener mi clima ahí para obligarme a cambiar, así que prefiero tirar a Lele. Ahora, me usó Dark, que eso puede ser en gran porcentaje que sea el Z. Así que me conviene eliminarlo, pero no puedo dejar tampoco vivo a Ferroturn. Aunque ya están intimidados los dos. Creo que controlo más a Ferroturn que a Incineroar. Así que voy a tener que focusear a Incineroar. Esperanzarme en que va a aguantar Lele un Gyro Ball. A ver. Aunque, bueno, ese U-turn le bajó bastante a pesar de que había intimidado. Puede que sea ataque y HP y no fue necesario usar Nature Madness. Así no me hubiera trabado en el move. Pero pensándolo bien, es mejor porque ahora necesito hacerle lo mismo a Ferroturn. Ok, no. Bueno, también recordar que tengo Scarf, así que me puede molestar algo el Gyro Ball. Ok, me imaginé. Debe estar Groudon detrás quechando como los grandes. Esperando el momento, nada más quiero tirar a Kyogre.
Okay, aquí debe cambiar a Ferrothorn. También debe temerla a mi Fake Out. Bueno, voy a pensar que le va a temer a mi Fake Out. Y voy a hacer una predic. Algo arriesgada. Ok, Groudon y Coco Protect, por favor. Que no arriesga, no gana. GG, por favor, se viene. Creo que puedo aguantar de esta manera si no se protege un Z de Coco. Creo. Vamos a ver. Ush, no se protegió. Y es lento. Como Modes o Adamant. Ok. Si es Adamant, puede ser peligroso. Si es Z, debo aguantarlo. ¿Por quién habrá ido? Ni si no lo debo aguantarlo. Ok. Wild Charge. Sí, oye, pero mire ese hacks. Vamos, Incineroar. Ya este turno se puso hat. ZZ, cambio. Predic. Malicious Moonsault. Muy bien. Ok, ya me reveló que el Coco es lento, así que puede ser Modest, la verdad. Creo que el físico me hubiera llevado. Ok, él sabe que Ferrothorn va de último. Le tema mi Flare Blitz. Pero yo tengo que tener cuidado porque después no voy a poder hacer ataques. Grass Fire, debido a que tengo a Kyogre detrás. Así que puedo atacar. Creo que puedo focusear a. Me voy a proteger a ver qué va a hacer. ¿Qué quiere hacer ese Coco? Ok. Buen daño. Oye. Okay, bueno, creo que ya es GG porque ya yo me llevo a Coco. Lo más que puedo usar es Protect. Y ya Ferrothorn va de último. Así que a menos que haga triple Protect. O cuatro, no sé. Y se vaya Incineroar de puro Lichseed. Ahora es que vienen los Protect. Está presionado. Este también tiene unos puntos, así que nos va a ayudar. Para mí, la verdad, 1600 ahora mismo es un logro, porque tenía, creo que es un series, no había rankeado bien en PGL y bueno. Ahora se está dando hacks. GG. Milagro no se protegió. Hemos tenido unos videos anteriores donde Doble Protect dos veces ha perjudicado la estrategia. Bien, el Incineroar descansa. GG.
Okay, United Kingdom, England. Jason viene con Rikuwa, Sakai, Berko, Coinsinolor, Gengar y Crobat. Okay, este viene Gengar Lead, me imagino. Y Crobat. Así que nos obliga a usar al Gran Babylon. A la Gran Babylon en estos momentos. Debo evitar su Tailwind. No sé si meter a Kyogre. Bueno, sí, porque tiene Incineroar. Y Coco puede darme problemas. Puedo contrarrestarlo con Lele. O Ditto. Definitivamente aquí no entra Incineroar porque tiene... Lo más que hace Incineroar es Intimidate. Y no le entra a Rayquaza, Kyogre. Bueno, y a Gengar un poco también. ¿Qué más? Creo que tal vez si me tira Crobat voy a arriesgar usándole, focuseándole al Crobat. O sea, porque pienso que me va a hacer taunt. Ya he tenido muchos enfrasques así. Creo que el último lo perdí porque me taunteó. Pero bueno, así es ese turno 50-50. Tal vez puedo atacarlo. Y GG. Ditto. Ditto quería entrar, pero se va a quedar en la movie esta vez. De momento. Si pierdo, ya sé que fue porque no le hice caso a Ditto. A ver, Incineroar Coco. Ok, básico. Un Coco Shiny, o sea que me revela que es Timid. Ahora, no sé cuál puede hacer el Z ahí, porque aquí voy a arriesgar demasiado. Puedo protegerme con Mewtwo, cambiar a Babylon. Ya tiene que arriesgar. Ya me reveló que... No, bueno, sí, es Timid. Así que va a pagar primero Coco. Lo que digo es que puedo usar Protect. Ese Coco y bueno, después me pega con Incineroar y GG porque Incineroar me puede hacer un Z. Si es que es Z. Y tiro mi Lele Shiny. Tapu Shinies. Espero que haya hecho Fake Out. También tenía que temer a mi Sleep Powder. Ok, no temió y me va a atacar. Z Dazzlingling. Yo creo que Dazzlingling es el movimiento Fairy que aprende Coco. Creo que puede aguantarlo. Y sí, porque pega muy. Snar, ok. Puedo venir Rikuwaza o Kyogre para rematar. Ok, Crobat. Crobat, ¿qué te hago? Quiere meter Tailwind, obviamente. Pero... Podría usar Magic Room o lo ataco, voy a atacarlo. Creo que lo puedo hacer un Nature Madness, Side Strike.
Okay. Debe ser que tiene caillou detrás. Buen poder. Oh, Rayquaza. Bueno. A ver. Ese Rayquaza también debe temer que yo le haga algo de daño, así que. Aunque tengo a Kyogre detrás. Vivillon. Pero por si acaso quiero hacer Protect Rayquaza y hacerme Snarl acá. Ok, la predic. La predic. Lo vi con la cizaña, ¿eh? Coge. Ok, ahora es Fear, está difícil que se lo lleve ya que tengo menos uno, pero vamos a ver. Eso. Crit Hacks. Bueno, estaba dudoso la verdad, porque Mewtwo aún así pega duro. Si normalmente le quita 60 menos uno beta por ahí, como min damage, max damage. GG. No aguantó. Esas son las predict. Asiáticas para terminar. 1669. Casi el mismo team. A excepción de quién, no recuerdo. Está Kataka, pero. No es mala memoria la mía. Creo que puedo jugar igual. Sí, vamos a jugarle igual, a ver. Ditto, bueno no, Kyogre lo tengo para esta Kataka, así que no hace mucho cambio. En la batalla anterior, Ditto hubiera ayudado, la verdad. Porque al final podía copiar la Rayquaza. Pero bueno, voy a jugar igual a ver si fue suerte o fueron las predic las que lograron el win. Ok, Crobat Incineroar. Ahora, puedo darle presión y no cambiar. Sí, porque creo que él fakutea a uno de los dos. Si no fake out, entonces le hago el daño. Ahora dije que podía atacar, pero aquí creo que es diferente. Que iba a atacar con Hurricane. Voy a obligarlo a usar Taunt, pues. Atáqueme, señor. Pero no me ataque con Z, eso no. Ok, no sé si era buena idea.
Ya me han hecho demasiado taunt. Debía haberlo atacado simplemente. Ok, este es Assault, ¿ves? Y ahí me hubiera llevado el Crobat y no mete el Tailwind. Ay, 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 50 y 50, lo perdí esta vez. Pa' allá, pa' Berry. Necesito confundirlo. Hurricane, please. Nel. Kyber me va a sweepear. Pero qué poder. Bueno, yo debo poder aguantar. Creo que aunque me haga Super Funk. Bueno, no, está difícil. Esos Kyber pegan demasiado duro. No entiendo su power. Ok, ¿será que tiene Thunder? U-turn, Tailwind, Taunt. Ok, puede tirar a Rayquaza. O sacrificar a Incineroar. No, que va, no puedo hacer nada ya. En el primer turno ya era GG. Y que gane ese turno del Tailwind. Ya es el que. GG.
no lo quiere shinkear. Bueno, no tengo mucho para hacer porque él debe atacar con los dos, menos que manque y se proteja con Kyber. Pero no creo que cometa una manqueada a estas alturas. Vamos a ver si Rayquaza era Salves. Ok, atacó con los dos. No, era Sash. Chas. Y predí el Rayquaza Tailwind, pero mira cuando lo viene a usar. Ya voy viendo cómo funcionan esas estrategias. Oye, aguanté. Que les conviene tener, porque a veces se acaba el Tailwind y se quedan en la movie. Y necesitan otro Tailwind, que en este caso sería Rayquaza. Bueno, GG, gente. Gracias por pasarse, como siempre, por este video. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, esta vez fueron dos predic. Y bueno, aquí un 50-50 que o era él o era yo. Y bueno, me tocó. Pero bueno, siempre se gana experiencia, se aprende y hay que seguir por el camino de no manquear. Recuerden que si les gustó, darle like, comentarme qué tal les pareció. Y los espero en el próximo video.